buenas noches, días y tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a esta primera transmisión de Échale Mate, la nueva propuesta, el nuevo programa de su plataforma Colectivos, con la que ustedes han estado familiarizados. Ya tenemos alguna gente que nos sigue, tanto en Facebook como Twitter y YouTube, y por la que se ha venido siempre transmitiendo básicamente el programa Palabra Suelta con Javier Lazo. Pero hemos querido, con la dirección del programa, del canal, perdón, apostarle por una propuesta de tratar de posicionar un relato diferente al de los medios corporativos. Hay muchos medios similares al nuestro, a Colectivos, con programas parecidos también a este Échale Mate, que es el nombre que hemos escogido para este programa. Y quiero dejar aquí en claro que yo no estuve de acuerdo con el nombre, pero ya, pues ya, donde manda capitán, no manda marinero. Y bueno, la verdad es que sí hubo democracia, se votó por el nombre y el único que estuvo en contra fui yo, así que ya no puedo hacer nada, mayoría gana. Entonces, esta es una propuesta para conversar aquí con las dos personas, dos compañeros con los que a mí se los presento. Pero la idea es de que podamos pensar un poquito más, analizar un poquito más el ambiente político del país. A eso nos vamos a dedicar básicamente, política y política del Ecuador. Entonces, esto es Échale Mate, primera transmisión hoy, miércoles 25 de octubre. No sé a qué hora entramos, porque desgraciadamente a los que venía para acá me roban el celular y estoy totalmente incomunicado, pero 7:01, entramos casi puntuales. Entonces voy a compartir escritorio, mesa, a partir de este momento con el señor José de Luca, Pepe de Luca, y también con el señor Ángel Sotomayor. La bienvenida para Pepe, por favor. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo estás, Santiago? Qué gusto poder compartir con ustedes esta propuesta. Échale mate, échale mate, échale cabeza, hermano, ponte pila. No es posible que en este país no tengamos gente que quiera escuchar un relato diferente y pensar que es posible discutir, que es posible compartir. Y por eso hemos puesto el mate. El mate, aunque no es nuestro, es más del sur del continente, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Sin embargo, es un elemento para compartir. Así que, Santiago, dame un mate, hermano. Pero déjeme cebarlo. Échele agua. A cebarlo, se llama cebarlo. Qué chévere. Sí, el mate realmente, como dice Pepe, pues es una tradición más bien del sur del continente. Lo toman mucho en hay gente que lo asocia mucho con Argentina, pero más lo toman de hecho en Uruguay, en Argentina, en Paraguay y en el sur de Brasil. Es en Argentina, pues lo usan mucho, es muy social, ¿no? Es un mate, se comparte. Pero yo no se lo voy a compartir a usted porque hace un rato que se lo di a probar, puso una cara. Dame. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo. Pero que le graben la cara. ¿Sabes por qué quiero hacer el esfuerzo? Porque el sentido del programa es justamente ese, compartir. Échale mate, piénsalo, ¿verdad? Pero también comparte. Y aquí estamos para compartir, para discernir, para discrepar cuando sea necesario, ¿verdad? Pero especialmente para compartir con ustedes. Salud, compañero. Salud, Pepe. Mírenle la cara. Angelito, bueno, ya que Angelito, ya, pila, ahora con el señor Sotomayor, ¿qué dice Angelito? Sí, mira, también gustoso de compartir aquí espacio con dos grandes señores, y amigos, por supuesto. Por la edad de ser, ¿no? ¿Sabes qué me gusta? ¿Por qué le metimos esto al programa? ¿Qué es lo peculiar? Tú dices que estos tres son tres manes de diferentes edades, de diferentes generaciones. ¿Qué tienen en común estos tres manes? Pues no, primero que compartimos el mate. Y que le vamos a estar echándole mate, cabeza ahí a la realidad nacional. Y nos vamos a divertir, pues no, creo que también es un tema de hacer un poco más dinámico, de analizar el panorama político y demás, pues no, de manera divertida y demás. Yo nunca he probado el mate, jamás lo he probado el mate. Déjame probar, Santiago, a ver qué tal. Hoy aquí sería un poco como el hijo, el papá y el abuelo, hermano. Así que estamos tres generaciones, ese hermano. Ese mate se lo va a terminar solito. A ver, primera vez que voy a probar el mate. Dale, está bueno, hermano, está bueno. Hay que probar de todo.
En la cara, No es que sea riquísimo tampoco, ¿verdad? Pero bueno, vamos. Es por el compartir, vale la pena, ¿verdad? Bueno, un poco es la analogía del nombre de del programa, la analogía de la bebida y la analogía de cómo usamos esa frase para de que le eches cabeza, de que pienses, que analices, que tengas pensamiento crítico, que creo que nos hace falta mucho de eso. Estamos a veces también como que subestimamos mucho a la juventud, pero sí vemos que la juventud como que anda en otra onda, como que muy superficial, muy banal, no se mete en temas de política. Y creo que es algo que nos falta mucho aquí en Ecuador, ¿no? Ahorita que pasaron recién las elecciones de primera vuelta en Argentina, hay una gran diferencia con Argentina. Y es que el pueblo argentino habla mucho de política, al igual que de fútbol, ¿no? O sea, son tan fanáticos en el tema del fútbol como en el tema de la política, ¿no? Y creo que a nosotros nos falta eso, ¿no? ¿Sabe qué nos falta? Lo que ellos tienen, el mate, hermano. y lo que decía Ángel también, ¿no? Porque van a decir, ¿qué hacen esos tres personajes tan diferentes por edades, ¿no? Pepe es un baby boomer, Ángel es un millennial. Y yo soy un generación X, 73, 27, 54 años. Tenemos algunas cosas en común, no en todo, obviamente. Entonces vamos a conversar de las cosas en las que compartimos o coincidimos, pero también en las que disentimos. De eso se trata, pues en toda reunión, en la casa, en el trabajo, en la universidad, no estamos de acuerdo siempre. Y no solo temas que tenemos en común los tres, sino que tenemos en común todos los que nos ven, todos los ecuatorianos, porque son temas de realidad nacional que nos van a afectar a todos, de alguna u otra manera. Entonces, estamos para eso, pues, ¿no? Pero para darle un tema ahí, un sentido diferente, pues, ¿no? Que no sea algo tan serio, acartonado, sino que analizar la política como es, pues, ¿no? Échale mate, hermano. Hay que echarle mate. Y sería chévere que los amigos que nos están viendo en Colectivos, que tiene ya varios años transmitiendo Palabra Suelta y diferentes programas, nos den su opinión. ¿Qué les parece este programa? ¿Qué les parece el nombre? Y así nos vamos enriqueciendo y entre todos, ¿verdad? Claro, si no les gusta el nombre, díganlo nomás, ¿no? Y propongan también. Propongan. Digamos que este es el primer programa y de repente nos vamos de largo con el mismo nombre, pero hay alguna... Si los que nos ven, exactamente, échenle mate al nombre. Échenle mate. Si ustedes dicen cámbienle, cámbienle. Nombre, le cambiamos. Aquí compartimos con todos ustedes. Ok. En todo caso, creo que vamos a comenzar, con un video que lo vamos a, después de verlo, vamos a analizarlo un poquito, vamos a opinar sobre él. Esperamos también la interacción de ustedes en las redes sociales, por cierto, en Facebook, estamos transmitiendo en vivo en Facebook y también en YouTube. Así que esperamos esa interacción, esperamos que nos den sus likes en YouTube, que eso nos ayuda también para crecer como plataforma y como programa también. Y el feedback que nos puedan dar, la retroalimentación que nos puedan dar también es importante para el programa, o sea, para mejorar inclusive, y también en los temas que vamos a tratar. Entonces vamos ahorita a ver ese video. Las llamadas. Bueno, yo grabé esa conversación con el presidente Correa, pero aquí debo aclarar una cosa. La grabé para tener un respaldo, porque ya veníamos solicitando de que sea escuchado este caso, que se haga algo dentro del movimiento, pero me grabé yo para tener un respaldo yo. Ahora bien, aquí es importante aclarar, esos audios no fueron difundidos ni filtrados, ni por Soledad, ni por mí. Esos audios fueron difundidos, presumimos. Miren, buscamos un abogado para que ejerza la defensa de Soledad. Presumimos que es el abogado, y doy con nombres y apellido, el abogado Francisco Ospina, quien haya probablemente filtrado estos audios. ¿Esos audios, los que usted habla con el expresidente Correa, los audios que usted habla con el vicepresidente, con el ex vicepresidente Jorge Glass, también los grabó? Insisto, esos audios los grabamos para tener un respaldo nosotros. Nos grabamos nosotros para tener un respaldo respecto a lo que estábamos haciendo visibilizar dentro del movimiento. Difundir esos audios de forma ilícita. Y aquí sí, debo de hacer un llamado respetuoso al medio digital que ha difundido estos audios. Que paren. Esto no se trata de un tema de lío de faldas o de un tema político.
Esto se trata de una violencia de género sistemática que ha sufrido una mujer. Y esa violencia de género sistemática que fue denunciada en la Fiscalía General del Estado, dejemos que sea la justicia ordinaria la que se encargue. Los audios de Soledad Padilla con Jorge Glass, esa conversación que se difunde el fin de semana, ¿quién la grabó? Soledad. ¿Y quién la difundió? Presumimos que el único que tenía esos audios para ejercer una defensa técnica jurídica era el abogado Francisco Espina. ¿Y ustedes le han preguntado si es que él lo hizo? Por supuesto, le reclamé. ¿Qué dijo? Pero no solo eso, por supuesto. Evidentemente él puede negar. Y aquí es donde nosotros, Soledad, va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ante el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Para que se investigue quién, cuándo y de qué forma filtraron estos audios. Insisto, categóricamente, nosotros, ni Soledad ni yo, hemos filtrado estos audios. Presumimos, porque la única persona que tenía estos audios era precisamente el abogado. Bueno, estábamos escuchando a Ferdinand Álvarez, uno de los personajes del momento, con el tema del momento también. Pero también, ¿por qué? ¿Por qué es el personaje del momento? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? O sea, cuéntanos. No por cosas buenas, pues no, evidentemente. ¿Pero qué opinas tú? A ver, tú ya ahorita escuchamos lo que dice él. Creo que la mayoría de la gente ha escuchado los famosos audios. No, pues todo el mundo ha escuchado los audios. Pues no, me parece a mí un poco ingenua la manera en que él dice que de solo tres personas que han tenido acceso a esos audios, que no ha sido Soledad, que no ha sido él y que presume que pudo ser el abogado. Pues no, es tu abogado, o sea, tienes que saber cómo lleva el caso. Pues no, me parece un poco ingenua la posición de no saber quién difundió los audios. Pues no. O sea, poco creíble eso de que... De que ellos, yo, es opinión mía, ¿no? Yo creo que ellos mismos lo grabaron como ellos lo aceptan, pero también ellos mismos se encargaron de difundir. Y de alguna manera medio hipócrita, sorry, pero dicen, ay, le pedimos al medio que lo está transmitiendo. Que no lo cuando ya el Ecuador entero lo conoce. Claro. Y eso ni siquiera por, no sé si fue la posta, no sé, pero lo conoce por WhatsApp, por todos los medios. Entonces, le pedimos que no... Claro, porque de hecho, antes de que la posta marcara la línea, digamos, con estos audios, ya la gente, mucha gente sabía acerca de esos audios, ¿no? Digo, gente ciudadana, ¿no? La ciudadanía. Claro. Porque se regaba por grupos de WhatsApp. Y después salió eso en la posta, pues, ¿no? Así entonces, es. Ya ahí te das cuenta que no es un tema de que es el medio de comunicación el que los difunde, sino previamente a eso alguien lo difundió y ese alguien es o él o ella o el abogado, pues, porque son los únicos que tenían acceso a esos audios, como él lo menciona. Claro, que también para sacárselas, como dicen, probablemente pues, el abogado, si algún rato le preguntan de verdad, va a decir, no, me hackearon el teléfono, qué sé yo, claro. Pepe, no sé, ¿usted qué opina de esto? Mira, a mí me parece que yo sospecho, a mí me molesta la situación que se ha hecho una telenovela a nivel del Ecuador, ¿verdad? Y sospecho lo siguiente, que hay mala fe, una mala fe muy centrada de estos dos personajes, ¿verdad? Frente a una situación que se podía tranquilamente manejar de otra manera. Es decir, si hay una situación de celos de una persona, ¿verdad? Lógicamente puede haber una conversación, una aclaración y punto. Se acabó el tema, eso se resuelve. Y eso son cientos y miles de parejas que les puede pasar exactamente lo mismo. Pero de allí en hacer público el tema, de hacer una denuncia pública de acoso, después de haber estado trabajando esta persona, esta señorita, esta señora, con Jorge Glass de 8, 10 años, recién desde el 2008. Desde 2008, recién se da cuenta de que el señor Jorge Glass la acosa. Oiga, por favor, creo que si la acosa, siempre la ha acosado. Y si eso podía haber sido denunciado desde el primer momento y no lo hizo. Justamente lo hace en este momento. Es sospechoso. Cuando hay un cambio de gobierno, cuando la Revolución Nacional está dolida por la pérdida en las elecciones, entonces creo que ahí hay mala intención de uno y de otro. O sea, y eso, lo que dice Pepe, es cierto, no implica que, lógicamente, o sea, no estemos en favor de defender los derechos de las mujeres, por supuesto que sí, ¿no? Hay que combatir cualquier tipo de violencia de género, de donde sea que venga y el tipo que sea. Sin embargo, lógicamente, como dice Pepe, es que todo cuadra como para evidenciar que hay una mala intención, hay una mala fe, porque es verdad, 8 o 10 años,
y que ahora vengan no, que ocho, a iniciar el tema 2008, de, desde son 2008, 15 años. 15 años. Mucho tiempo. O sea, me parece que es un tema de mala fe, en verdad, pues no, porque de haber sido así, debió haberse denunciado hace mucho tiempo, a pesar de que Ferdinand dice que se venía dando, se venía haciendo conocer, pero, loco, 15, 10 años. Sí, premeditación y mala intención creo que definitivamente hay. Cuando graban esto, y por el timing también, lo que usted decía, Pepe. El momento en que ellos hacen público estos, y no me digan que no, yo digo, ellos hacen público estos audios. Claro, porque echarle la culpa al abogado, y además con nombre y apellido, el abogado tendría que salir a defenderse, ¿no? Exactamente. Y entonces, si él entrega el caso a un abogado, se supone que es una persona de confianza. Y esa persona de confianza tiene la audacia de hacer público esos audios. ¿Con qué intención? Del abogado, porque el abogado, en fin, es una persona que defiende un caso profesionalmente. ¿Cuál es la intencionalidad política que tiene el abogado para destruir a las personas de la Revolución Ciudadana y especialmente a el presidente Rafael Correa? Uh-huh. Es decir, porque en uno de los audios que se ha difundido es una conversación que tiene el expresidente Rafael Correa con Ferdinand. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad de eso? ¿De parte del abogado o se le ocurrió hacer daño a Rafael Correa? Lo que poco o nada aporta el proceso de la denuncia por puesta por esta señora Soledad, pues, ¿no? Claro, pero... para nada. Porque al hacerlo, lo que están es revictimizándola en cada momento en que una persona escucha ese audio, hay una revictimización en este caso de esta persona. Pero escuchando el audio de Ferdinand Álvarez, él hace, él quiere posicionar la idea de esto, ¿no? Que no es un lío de faldas, que no es un tema político, que es un tema de violencia de género. Y por eso dice lo que dice y habla que son 15 años que ha estado sufriendo esta violencia de género. Yo, honestamente, escuchando los audios, dicen que hay más, pero hablando del tono, el tono de la conversación, ¿no? El tono de doña Soledad Padilla no me parece el de una persona como que ha sido violentada o que ha sido acosada, o que está como que deprimida, ¿no? Es una actitud de ataque, una actitud de... Y más bien yo escucho a Jorge Glass, ojo, no estoy defendiendo a nadie aquí, por si acaso, pero estoy analizando los audios, los que yo he escuchado, y se nota una Soledad Padilla agresiva, y más bien a Jorge Glass como diciendo, aguanta, oye, perdón, disculpa. No, insisto, no estoy defendiendo absolutamente a nadie. Y yo sí creo que... estas cosas deben ventilarse casa adentro, ¿no? O sea, en esta ocasión es la Revolución Ciudadana, pero un problema de este tipo, si es en una familia, porque violencia de género se da en todas partes, ¿no? En todos los partidos políticos, probablemente en la casa, se da en los trabajos, se da en los colegios, en las universidades. Pero se trata de resolver casa adentro. El momento que lo están haciendo público... hay para mí una intencionalidad de afectar. Y una necesidad de afectar especialmente a los medios de comunicación en esos programas banales que se presentan. Porque al presidente actual de la República, elegido por el pueblo, ha tenido un conflicto parecido con la ex esposa. La ex esposa ha hecho denuncias muy fuertes frente a él, juicio. Pero ellos se dedican a presentar a la nueva esposa como la Barbie, como la niña bonita, la niña elegante, la reina de todos los palacios, ¿verdad? Y que felices porque va a dar a luz a su hijo, que, oh, claro, que chévere, qué lindo, en el palacio de Carondelet. Entonces creo que hay una intencionalidad política, que es lo que estamos tratando de decir con Santiago y con Ángel, en revelar estos audios, porque no tiene sentido. Además, la señora... quiero aclarar, igual que lo hace Santiago, no estamos defendiendo a nadie, pero si hay violencia de género, tiene que ser sentenciado, tiene que ser ventilado en los tribunales sin ningún problema. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Ella, en el primero, hay una conversación con Jorge Glass y le dice, yo me divorcié por ti. De tal modo que negar una relación con Jorge Glass es absurdo. Claro. Había una relación. En el comunicado que ella saca, ella niega, que nunca tuvo nada con él. Nunca tuvo con nadie, y sin embargo dice en el audio que se divorció por él.
que yo atendía, en fin, no queremos meternos en esas, en esos detalles privados, pero hay un tema que pasó 15 años y ella no se dio cuenta de esa, de ese, de esa violación de género, ¿verdad? Entonces me parece a mí que es una cuestión de, por lo menos, sospechosa de mala fe. Tú ibas, pero, a decir algo, sí, Ángel. Mira, y ahí viendo tal vez el tema de los medios, pues, ¿no? ¿Cómo le dan importancia a estas cuestiones que, lógicamente, al ser públicas, al ser autoridades, sí, tienen cierta... son personas públicas, ¿no? Su incidencia. Pero, por ejemplo, hay otros temas que también son importantes y no dicen nada a los medios, pues, ¿no? Hablando de audios, porque ahora que están de moda los audios, pues, ¿no? Recuerden también, y esto lo planteaba el presidente Correa, hablando de los... ahora que están de moda los audios, decía, pues, ¿no? Hay un audio en el que hablaba a Iván Saquicela, el presidente de la Corte Constitucional, el expresidente de la Corte Constitucional, en el que él mencionaba, pues, ¿no? En ese audio, decía que todo el juicio del caso Sobornos, de todo el proceso, estaba mal. Pero cuando le ofrecieron la presidencia de la Corte, ahí ya estaba todo bien con ese proceso, pues, ¿no? Y hay audios también de eso. Y la prensa de eso, calladita, pues no les importa más sacar el juicio del morbo con la RC que con Jorge Glass, que la esposa del presidente. Pero esos temas que también son importantes para el país y que realmente sí tocan la fibra social del Ecuador, nadie dice nada. Pero ¿no? es que hablando de audios, perdón, Pepe, hablando de audios, por favor, ese de Iván Saquicela ahorita. Pero lo que denunció La Posta, los audios que sacó La Posta... Del Gran Padrino. Del Gran Padrino inicialmente, y que después trajeron el caso de la investigación de León de Troya, son escandalosos, pues. Donde se muestra al número uno de inteligencia con el número uno antinarcóticos diciendo que en la investigación aparece el cuñado del presidente, que eso le va a hacer daño. Exacto. Esos son audios, pero hipergraves. Y van donde el presidente Lasso a decirle eso con el informe y con la comandante Varela, y de repente archivan el caso. Eso es gravísimo. Esto acá es un tema, no deja de ser grave si es que efectivamente se comprueba que hay una violencia de género que tiene que ser comprobado, como dice Pepe, en los tribunales jurídicamente. Eso tiene que darse. Pero acá, donde hay esos audios, los medios corporativos no dijeron: esta boca es mía. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Nos han metido en el tema y eso es convertir una telenovela que todos los medios lo aprovechan con intencionalidad mucho morbosa de parte de algunos, ¿verdad? Y con intencionalidad de hacer daño a un proyecto político que está reconocido en el país con el 48% de la población. Por eso yo creo que en Échale Cabeza... Échale mate. A eso ya creo que ya no deberíamos echarle cabeza a eso de los audios. Por tanto, ya yo creo que debemos hablar del segundo video, que creo que nos mete un poco más en el tema más profundo y que no nos distrae demasiado. Y que nos toca a todos, pues, ¿no? Que nos toca, que nos afecta como país a todos. Segundo video. Sí, vamos. Ya. El segundo video. Nadie me dijo nada. Primero vamos a una pausa. Una pausa comercial de nuestros auspiciantes. Claro, aquí mira, ve. Muy pronto, muy pronto. Uno, dos, tres. El superchat, hermano, vamos a esperar. Tenemos superchat. Superchat. Coordinador, para ver, ponga el superchat ahí. Un like, hermano. Póngase pila, hermano. Bueno, entonces hacemos una breve pausa y regresamos. Con el segundo video. No se despeguen. Ahí estamos. Échale cabeza. A eso sí ya no le, ya no le chimate. Estamos de vuelta aquí en Échale Mate y está buena esa canción, directora, un rock así tipo ZZ Top.
En todo caso, bueno, le habíamos dicho al inicio que estamos transmitiendo vía Facebook y YouTube. Parece que había un problema técnico con YouTube. Pero a lo que termine el programa, que es en vivo, vamos a subir grabado en la plataforma de YouTube para que ustedes también ahí lo puedan ver y escuchar. Y vamos a ver otro video. Y atentos para que ustedes también estén echándole mate. Y después conversamos. Y esperamos también la interacción de ustedes, en este caso en Facebook ahorita. Y también, pues, cuando lo vean las personas vía YouTube, también hagan sus comentarios, lo que opinan de este tema, que es el tema del momento. Y poder establecer esa conversación con ustedes. Así que vamos con el video en este momento. Pese a todo, Luisa González lo toma con calma. Que Dios sabe el porqué de las cosas. Yo siempre digo, la gente que me conoce lo sabe. Si es sí, bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque es lo mejor. Si es no, bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque es lo mejor. Ya en lo político, felicitó a Daniel Noboa por su triunfo, deseándole lo mejor en el cumplimiento de cada una de sus propuestas. 100% de los graduados de bachilleres en los colegios van a tener cupo en la universidad, que también ofreció a los jubilados darles la pensión en el valor del salario mínimo, es decir, $450, reactivar la economía y así traer inversión extranjera, y así también pacificar este país, tomar el control de las cárceles, de las plazas, de las calles, controlar la violencia y la delincuencia. Y para todos esos proyectos que él ofreció al pueblo ecuatoriano y que ha ganado en las urnas, cuente con la revolución ciudadana. Es hora de la unidad, dijo, y por eso. Perdón. Anticipa que en la Asamblea Nacional apoyarán las reformas que el nuevo gobernante plantee, pero pone condiciones. Siempre y cuando no sea privatizar nuestros recursos y no sea precarizar la salud, el empleo, la educación. Para eso no. Muchas gracias. Finalmente dijo haber hecho historia como mujer y candidata. Así, Luisa González terminaba su participación en la presente lid electoral con un llamado a dejar de lado el odio y la polarización y más bien llamando a un acuerdo común y de patria. Walter Villarreal Regato, Telerama Noticias. Bueno, escuchábamos ahí a la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, comenzando con un... Sabemos que ella es cristiana evangélica. Y bueno, yo también tuve una etapa por ese camino. Y comenzaba, no citó, pero comenzó con esa frase que se resume en la escritura, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien. O sea, si te fue mal, te obra para bien. Si te fue bien, te obra para bien. Pero bueno, escuchamos también todo lo que ella decía en relación a que es necesaria la unidad. Ella lo dijo desde la campaña, antes de las elecciones. Esto ya es posterior a los resultados. Entonces insisten en esa unidad. Y yo creo que está bien que vayamos a eso, que es necesario tratar de permanecer en esta polarización a la que en la que todos hemos caído, ¿no? En esto de correísmo y anticorreísmo, y ir a esa unidad, pero pidiéndole que se cumplan con las ofertas de campaña y apoyar todo sin cruzar ciertas líneas rojas, ¿no? Pepe, no sé, ¿qué opinas? Bueno, de eso? La primera cosa que le diría a Luisa es amén. Y amén quiere decir... Así sea. Así sea, está bien, ¿verdad? Que se haga. Y creo que hay que aplaudir en Luisa el sentido de unidad nacional. Ella decía en otra entrevista, en otro momento, hay una sola patria y hay una sola bandera, amarillo, azul y rojo. Y creo que el país está destrozado, su institucionalidad está destrozada y por tanto tenemos que unirnos todos. Y me parece importante que haya puesto ella líneas rojas en las cuales no va a apoyar al nuevo gobierno. A mí me causa cierto ruido, le soy sincero, la forma
en que en otra entrevista plantea Luisa González de decir, tenemos conversaciones con Daniel Noboa, tenemos conversaciones, estamos viendo la posibilidad de hacer un bloque, ¿verdad? ¿Cuál sería el bloque? A ver, pensemos. Sería Revolución Ciudadana con 54, que ya no sabemos si van a ser 50 o 52, ¿verdad? 51, si no me equivoco. 51, porque éramos 52. Éramos 52. Mínimo tenemos uno menos. Uno menos de ley, porque ya se afilió del partido este señor, que ya fue motivo de la charla anterior. Entonces, Partido Social Cristiano y ADN. Eso suma 83 votos. Mayoría absoluta para poder tener la directiva de la Asamblea, tener la presidencia de la comisión en su mayoría, es decir, un acuerdo con el gobierno, ¿verdad? Ahora, las líneas rojas que ella plantea son las líneas que lo dijo en el video muy claramente, no a las privatizaciones, que se cumplan las ofertas de campaña. Ahora, ¿por qué me hace ruido? Eso que yo les voy a explicar y los compañeros darán su versión. Yo pienso que la Revolución Ciudadana debía decir desde el primer día, somos oposición. Yo me pongo en el caso contrario. ¿Qué tal si hubiera ganado Luisa? Les aseguro que la derecha entera decía el primer día, vamos a hacer oposición. Aquí estamos buscando acuerdos, buscando formas de sentirnos en unidad. Entonces, pero claro, es discutible lo que yo estoy diciendo, evidentemente, pero lo planteo. ¿Por qué motivo? Si la Revolución Ciudadana con 51 votos es oposición a todo lo que se opone a las propuestas contra el pueblo. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Y listo. Y nosotros vamos a apoyar solamente los proyectos que sean en favor de la población. Se acabó. Pero no vamos a cogobernar con ellos en la asamblea, teniendo parte en la directiva, parte en las comisiones, por un solo motivo. Porque el pueblo, el año 2025, según mi criterio, nos va a decir, mire, ustedes estaban apoyándolos a ellos en la asamblea. Mire, una cosa quería solamente acotar. Recuerden ustedes cuando la Revolución Ciudadana no votó por el archivo, ¿verdad? De ese proyecto se abstuvo. Se abstuvo. ¿Cuál es el proyecto de la...? De la reforma tributaria. Reforma tributaria. Todos le cayeron encima de Revolución Ciudadana. Porque en el fondo había apoyado la propuesta de Guillermo Lasso. Es decir, la gente relaciona una cosa con la otra, ¿verdad? Y por eso yo pienso que ellos deberían quedarse tranquilos con sus 51 votos, apoyar lo que hay que apoyar y negar el resto siendo oposición del primer día. En mi opinión personal, creo que podemos seguir conversando. Sí, mira, yo también creo que lo que dice Pepe es correcto y me parece también que hay que cuidar muchas veces el discurso, ¿no? Porque también se decía de algunos actores de la RC que le van a dar gobernabilidad al gobierno, que le van a dar el apoyo al presidente Noboa. Me parece, ok, sí, pero hay que cuidar las formas. Ahí habrán compañeros del movimiento que tengan una afinidad con el presidente, que tengan hasta una amistad con el presidente, lo que no está mal. Sin embargo, no hay que mezclar las cosas porque miren cómo las relaciones personales entre los actores políticos le pasan factura al proyecto político. Afe, claro. Entonces hay que estar pilas con eso. Pues no lo decía porque había unos actores políticos del RC, asambleístas. No está mal negar la amistad con nadie, pues no. Pero sí me parece que hay que cuidar el discurso porque, por ejemplo, lo escuchaba hoy de Pame Aguirre, que me parece que es un cuadro importante del RC, valioso y todo. Pero hay un tema de, por ejemplo, este tema de, querido amigo, tienes todito el apoyo. Yo creo que hay que, como dice Pepe, cuidarse en todo lo bueno. Pero lo que nos afecta como país, pana, somos oposición. Porque estamos en favor del pueblo. La RC está en favor del pueblo. Y yo creo que hay que cuidar en ese sentido las relaciones personales, las relaciones políticas. Las formas. Y que esas alianzas no se transformen en una cogobernanza. Y eso nos lleva a otro punto, pues no, en el punto en el que la RC, o Luisa decía también, y algunos actores decían que le van a dar la gobernabilidad al presidente en todo lo que sea bueno, y habría que ver qué nos trae eso de ahí, pues no, qué tantas cosas buenas va a traer el gobierno del señor Noboa, ¿por qué? Démonos cuenta con su equipo de gobierno. Alberto Dahik, por ella tú puedes darte cuenta, hacerte idea de qué es lo que se puede venir. Y otra cosa más, te pongo un casito así. Qué miedo. ¿No? Gabriela Sommerfeld, la señora Sommerfeld, la van a poner como canciller del Ecuador. Una señora que no ha tenido nunca experiencia en el sector público.
pana, ¿de qué estamos hablando? Vas a ponerle que no, que nunca ha estado en el sector público a ser canciller del Ecuador. Y que quebró recién una aerolínea. Ella fue gerente de Aerogal, me parece, no sé. Ecuador, creo que fue, exactamente. Sí. La que, o sea, personas que no tienen el más sentido de lo que es la cosa pública. Y ahí viene un tema, ¿no? Cuando pones a un empresario a administrar la cosa pública, no es lo mismo el sector público que el sector privado. Al sector privado se va a hacer plata. Que no se confunda que al sector público se va a hacer plata. El sector público se va a hacer política pública para mejorar el bienestar de los ecuatorianos. Entonces, con ese equipo de gobierno, deseándole el mayor de los éxitos, por supuesto. Sin embargo, yo sí creo que ahí ya estamos dándonos un poco de cuenta de qué es lo que se podría venir. Y hay que cuidar muy bien el discurso al momento de decir vamos a apoyar todo, a dar todo el apoyo, sí, pero todo el apoyo a lo bueno. A lo malo somos contra. A ver, yo entiendo eso, ¿no? La posición de los dos y en la forma, ¿no? Pero, claro, lo pueden coger y distorsionar y sacar de contexto. Pero cuando Pamela Aguirre se refiere amigo, primero que son amigos, ¿no? Y fueron, no está mal, fueron, ¿no? Fueron colegas, perdón, fueron colegas capaz que. Con el frío y el mate ya me dieron ganas de ir al baño, pero me estaba acomodando por ahí. Entonces, fueron colegas en la asamblea, son amigos, pero yo sí sobreentiendo, tal vez la oposición no lo haga, que cuando dice en todo, es en todo lo que la Revolución Ciudadana está de acuerdo, ¿no? Y Luisa González lo ha dicho, pero muy claro. O sea, Luisa González en todos los discursos lo dice. O sea, vamos a apoyar. Pero no vamos, si piensan privatizar, no cuenten con nosotros, si piensan que los subsidios y que subir la edad de jubilación en el IES con nosotros no cuenten para eso. Ahí seremos oposición, lo dice así, seremos total oposición. Y hablando de este tema, yo lo que veo, aparte es importante que sepamos que ninguno de nosotros ha escuchado las conversaciones de ellos, ¿no? Entonces no podemos hablar. Con datos, estamos especulando, estamos suponiendo. Interpretando. Exacto. Recordemos lo que pasó en el 2021, cuando Lasso queda presidente, y acuérdense de la famosa reunión, el famoso pacto o acuerdo, fue un acuerdo, ¿no? Y un acuerdo puntual. Acuérdense que fue Guillermo Lasso el que llamó a Jaime Nebot y Rafael Correa, se reunieron en la casa de Henry Kronfle. Y lo llamaron a Rafael Correa en Bélgica para ese tema puntual de elegir las autoridades de la asamblea. Para eso era un acuerdo puntual, para darle gobernabilidad. Se tenían, iban a poner de acuerdo y habían, entiendo que acordado, valga la redundancia, que sea Henry Kronfle el presidente de la asamblea. Pero resulta que el señor Lasso por debajo estaba conversando y ya había acordado con Pachacuti y con la izquierda democrática. O sea, transando, como dices en el buen comienzo de Lasso, ¿no? Un tipo que desde el comienzo hizo las cosas mal, ¿no? Entonces, yo sí creo que si las cosas van por allí, en el tema del respaldo, y que es coyuntural, que es puntual, está bien, porque aparte con el número de asambleístas que tenemos ahorita, que no somos mayoría, tenemos que buscar hacer algo en mayoría y tenemos que buscar estar en las comisiones legislativas, pues, porque si vamos a estar solos, no, probablemente nos excluyen de todas, nos den por allí alguna cosa. Entonces sí creo que es importante ese acuerdo puntual. Eso es totalmente cierto lo que estás diciendo, Santiago. Ahora, yo quería acotar lo siguiente. El señor Dajit aparece en la primera reunión de transición con el presidente Lasso, a la derecha de Daniel Noboa. ¿Verdad? Nunca apareció el señor Dajit en la campaña electoral ni la segunda ni la primera vuelta del señor Daniel Noboa. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué motivo digo curioso? Porque él representa lo más retrógrado que tiene el país respecto a la economía. Es un terrorista económico. Ese terrorista económico se lo puso León Febres Cordero, creo. León Febres Cordero. Y era por su forma de actuar. Exacto. Que el mismo León Febres Cordero se lo diga. Y también por su apariencia física, creo. ¿No? Sí, sí. Es impresionante. De árabe. Podríamos hacer todo un programa. Y sorry, porque yo soy amigo del hermano de Álvaro. Sorry, Álvaro, pero. Oye, podríamos hacer un programa entero de lo que hizo y no hizo con los gastos reservados, en fin, el señor Dajit.
Podíamos, y también podíamos decir que Rafael Correa propuso en la asamblea la amnistía o lo que se llame para el señor Dajit. ¿Y lo meten? Se puede discutir ese tema, pero yo lo que quiero llegar es a lo siguiente. El señor Dajit sale inmediatamente a decir: yo soy el principal asesor del señor. Ya lo dijo. Ya lo dijo. Sí. De tal modo que con él no hay ninguna posibilidad de acuerdo, hermano. Ninguna posibilidad de acuerdo. Porque el momento. Pues eso es un mal síntoma. Totalmente. Y eso de alguna forma confirma lo que claro, en campaña no decía. No lo que él diga, sino solo verlo ahí al lado de. Es que es terrible, hermano. Porque ahí se confirma. Él jamás va a hacer un acuerdo con la revolución. O sea, lo ha dicho. De tal modo, ¿cuál es el criterio que tiene el gobierno próximo de Daniel Noboa? Es unirse con todo el mundo en la asamblea. ¿Qué significa eso con todo el mundo? Partido Ser Cristiano, construyen con todo lo que eso significa, y el resto de partidos pequeños, que entonces eso significa, compañero, que va a repartir el país entero. Porque ustedes saben perfectamente que un grupito de asambleístas, dos o tres, que son los que definen el número de votos necesarios para la mayoría, piden el oro y el moro. De tal modo que, en cambio, una unión con la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano sería mucho más seria. Lo que tú planteas muy bien. Más porque sólida. Son gente más sólida, más seria, que es lo que inicialmente planteó con el señor Lazo, uh-huh. Y no se dio. ¿Por qué no se dio el señor Lazo? Porque lo boicotearon, por hermano. Y se fueron con los medios. Yo no creo que haya sido la presión de los medios lo que le hizo a él recular y hacer el pacto con. Yo creo que el tipo. El mismo ministro de gobierno, hermano. ¿Ah? Recuerda. El señor que se falleció. Era César Monge. Sí, quebraron ese pacto. Ya había conversaciones muy avanzadas. Y lo quiebran. En función de poner a Pachacuti. Y ponerle presidenta a la señora Yori. Eso es un escándalo. Y un desastre, hermano. Y se la jugaron, hermano. Se la jugaron. Terrible. Y ahora se la van a jugar, para mi gusto, para mi pensamiento, se van a jugar igual. Con todo el mundo, menos con la Revolución Ciudadana. Y nosotros estamos diciendo, nosotros estamos dispuestos a unirnos, siempre a la izquierda, buscando democráticamente. Pero es que estamos siendo consecuentes con el discurso. Pues, no, sí, estoy de acuerdo. El discurso fue unión. Es honesto. Y apoyar. Y es honesto. Y es lo correcto. Y es correcto, sí. Y apoyar lo que esté bien y lo que esté mal no lo vamos a apoyar. O sea, no es políticamente correcto, diría yo. Respecto al tema de la asamblea. Mate, hermano, que ya me estoy. Dale, ya no hay agua, ya no hay agua. No le gusta ver que pero mira que respecto al tema de la asamblea, para seguirle echando mate a esto, mira lo que dice Ana Galarza, asambleísta de Construye, y que ya fue asambleísta y la destituyeron. Pero fue asambleísta de Diezmera, ¿no? Era Diezmera, creo que cobraba 10. Fue asambleísta de Creo. Y la denunciaron por el tema de los diezmos, un poco ahí, la destituyeron, ahora vuelve como asambleísta por Construye, ¿no? Y ella dice: se puede tener una mayoría de 81 legisladores sin tomar en cuenta la Revolución Ciudadana. Ellos que no son gobierno, pues, ¿no? Así es. Bueno, es que por eso se está justamente conversando. Conversar no significa que ya está hecho, e insisto, que no significa que se va a apoyar cualquier cosa. Lo de Dajic realmente es un mal síntoma y confirmaría lo que la vicepresidenta electa, Verónica Abad, ha venido hablando desde que es persona pública. Libertaria. El tema de privatizar hasta el agua, poco más. Entonces, Dajic, no olvidemos, Dajic es el papá del feriado bancario. Claro. Es el papá del feriado bancario. El señor, en el año 96, con la famosa ley de regulación del sistema financiero, cuando esa ley fue la que le quitó el poder de regulación al Estado. Así es, a la superintendencia. Pero mira, hay algo que dice, qué descarado que decía, pues, ¿no? Porque en el discurso que él da, pues, ¿no? Para zafarse ¿cómo es cuando el juicio político, para él zafarse el juicio político, te habla técnicamente, pues, ¿no? Y dice de que sabe, sabe. Pues, claro, pero mira, dice descaradamente que como él tenía información, que en la economía el que sabe información tiene ventaja, pues, ¿no? Él con esa información, cómo se iba a dar el escenario económico, pudo comprar la hipoteca en su casa en Urdesa, y que por eso le salió más barata la hipoteca. O sea, con qué descaro, ¿no? Como yo sí sabía, yo compré más barato. Información privilegiada. ¿No?
Y eso pasó con muchos empresarios. Exactamente, pues no. ¿Cómo? Pero lo decía tan descaradamente, pues no. En economía se llama fallas del mercado y falta de información. Y no tiene tú eres economista, ¿cierto? No tiene ningún empacho en decir que hay que bajar, que quitar los subsidios. Ajá. Por Dios. Increíble. Es increíble que no tiene que por qué los jubilados, perdón, los afiliados al Seguro Social tendrían que pagar más y tendrían que ver una jubilación. Lo dice, lo explica además y con euforia. Uh-huh. Con apasionamiento. Con apasionamiento. Pues, ¿no? Así, oye, por favor, y eso nunca salió en la campaña electoral, porque el señor Noboa tuvo la audacia de decir que era de centro izquierda, por más. Y mira otro tema. Van a aplicar la misma de Lazo, pues no. Él no va a trabajar en el gobierno de Noboa, dice. Claro, lo va a asesorar. Ad honorem como Lazo, honorem, pues no. Como Ponce. Exactamente. Como entonces, de buena Ponce. Fe. Como José Ponce. De buena fe. No. El problema también, como dice Pepe, que él no estuvo nunca en campaña. Claro, no tiene por qué estar. El gabinete y los asesores no tienen por qué aparecer en campaña. Pero, ¿por qué la escondieron a Verónica Abad? Porque en la segunda vuelta la escondieron. La mandaron de viaje. Porque el discurso de ella, que es el discurso coincidía de lo que ella cree, y ella misma dijo muchas veces que coincidían en su pensamiento con Daniel Noboa, y por eso llegaron a hacer la alianza y el binomio. Entonces, ella decía privatizar, y Noboa no, que la educación pública la vamos a mejorar, y que la salud y todo eso. Entonces, ¿a quién le creemos cuando la esconden? La escondieron en campaña, y ahora aparece Alberto Dajic, que coincide perfectamente con Verónica. Exactamente. Así es. Entonces eso es una mala señal para nosotros como país. Yo siempre trato de ser optimista y positivo, pero honestamente con Alberto Dajic es difícil ser optimista y positivo. En todo caso... Por eso, compañero, échele mate. Échele mate, hermano. Que todos los compañeros, amigos que nos están viendo, échele mate. Esa es la idea. Sí, nosotros tratamos de poner, porque bueno, yo no estoy de acuerdo con las posiciones del jefe de bloque, de la decisión mayoritaria del bloque. Perfecto, voto por mi cuenta, correcto. Pero si lo que yo estoy de acuerdo con Santiago, es decir, si tú fuiste elegido por un partido y con una ideología, tienes que irte más en el momento que te desafíe. No, que va. Porque es costumbre ahora, hermano. Claro. Te sale y te queda independiente. Y eso es venderse a cualquier precio. La mejor oportunidad, lo vimos con el señor Lazo, que compró en el juicio político a los independientes. A los independientes en especial. Y a los de Pachacuti, que parecen independientes, hermano. Porque esos señores, lo que menos tienen es la consigna y la ideología de Pachacuti, original por lo menos. En todo caso, así están las cosas. No sé cómo vamos con el tiempo. Control. Ya vamos a una hora. Ya vamos. Oye, entonces, algo que me parecía importante, los resultados electorales. Ya con eso como para ir terminando. Recuerden, porque en un principio se decía, pues no, que sí, que Leonidas Issa no dio el chance, no se hizo un trabajo, pero de hecho los datos de Comunicaliza decían que Luisa ganó. Pues la mayoría de los jóvenes votó por Luisa y los sectores indígenas también votaron por Luisa. Pues no, me parece que es un dato importantísimo ahí luego lo pudiéramos ir desarrollando con los datos que tenemos. En otro momento sería importante y también tal vez tener la opinión de alguien más, porque yo escuché por ahí a otro encuestador, ustedes lo conocen, que dijo, ¿y de dónde está, tiene esa información el señor Álvaro Marchante? Claro. Habría que contrastar para ver si efectivamente lo que dice Álvaro Marchante es correcto o no. Si es correcto, sí, los números ahí dicen, y contrario a lo que muchos pensábamos, que los jóvenes iban a votar por Noboa, muchos... Yo propongo en la próxima ocasión, a pesar de cualquier sea el tema, tengamos un momento para analizar eso. Yo tengo los cuadros para poder analizarlos. Perfecto. ¿De acuerdo? Y sería muy interesante, porque me parece que hace falta trabajar eso. Bueno, ha sido un gusto, Pepe, compartir esta mesa, Ángel, y esperamos seguirlo haciendo. Ya depende pues de acá del productor. A ver. Santiago, yo creo que nos hace falta algo. Me adelanto a lo que pueden decir en los comentarios. Falta aquí una mujer, hermano, la voz femenina. La tenemos, la compañera va a traemos una mujer, usted se tiene que ir. No, pues mi hermano, por eso la señora más o menos.
ahí va a querer la mujer o no. No, claro, por supuesto. No, no, sí. Una mujer y una. También tenemos una amiga indígena que podría ser también una visión desde la sierra. Interesante. Vamos a alternar. Así que, por favor, no la pongan en la crítica porque definitivamente está tomado en cuenta en el grupo que sí, lo habíamos pensado, lo vamos a hacer, de hecho. Lo que pasa es que esta cosa como que se armó de la última hora también, ¿no? Y disculparán, pues, primero que el formato es un formato totalmente informal. Informal, de conversación. Sí, tipo podcast, que no sé what the hell significa eso. Pero en todo caso, queremos ir mejorando. La retroalimentación de ustedes es importante. Y bueno, estaremos por aquí, ¿cuándo? La próxima. La ojalá próxima, salgamos dos veces a la semana. Esperamos hacerlo dos veces. Entonces, hoy fue miércoles. Entonces, el próximo martes. Martes, sí, jueves. Martes, jueves, vamos inicialmente a estar saliendo a las 7 de la noche, ¿no? No, no, 7. A las 6 es súper complicado, mano. 7 está bien. Una joda. A las 6 está todo el mundo yendo a su trabajo. Sí. Está bien a las 7. ¿Qué dicen ustedes? A bueno, ver, vamos. Esperamos opinen sus opiniones. Esperamos también que les haya gustado, que les haya servido un poco la opinión de este trío aquí de personajes bien disímiles el uno del otro, pero agradeciéndoles por la atención, por la audiencia que han tenido con nosotros. No dejen de darle like en Facebook es Corazoncito y toda la vaina. Y compartir también. Compartir sobre todo. Y ahorita termina el programa, pues ya va a ser subido en YouTube. Échale mate, YouTube. Échale mate y tráeme agua, hermana, para poder compartir el mate. Pero hermana, si no le gustó. Para que alcance. No, sí me gustó. No, después, le gustó. La segunda vez que tomé ya me gustó. Así entonces, que échale mate la próxima vez, Pepe, con más agua. Se despide, Ángel. Tú primero, Pepe, y yo termino. Gracias, compañeros. Esta es una oportunidad de poder compartir nuestro criterio, nuestra manera de ver las cosas. Cada uno tiene el derecho de pensar como quiere, pero creo que echándole cabeza podemos ser mucho más críticos y más analíticos, que es lo que hace falta en este país. Así es, tal como le decía Pepe, pues no. Qué bueno compartir estos temas, ya saben, no haciéndolo de una manera tan formal, sino informal, una conversación que me parece que es lo que le hace falta al país, analizar la realidad nacional desde otro punto de vista, pues, ¿no? Que sea menos dinámico, interesante sobre todo, pues, ¿no? Y bueno, aquí estamos para darle ese sabor a las noches de martes y jueves que vamos a tener el Chicho, ¿no? Siete de la noche. Así que los estamos viendo, nos estaremos viendo, pónganse pilas, échenle mate a los temas que pasan en el Ecuador. Si no le echan mate, vamos a ver qué pasa, pues nos van a giliar después el presidente. Se va a agriar ese mate. Sí. Bueno, nos estamos viendo pilas. Pilas. Bueno, señores, un placer compartir con ustedes y con ustedes también que nos están viendo y escuchando. Hasta el próximo martes en Échale Mate. Colectivos. Échale Mate, colectivos.